Estuvimos viéndolo, estamos pendientes de, de la reunión de patrimonio, hay bastantes posibilidades, por no decir un 95% de posibilidades de que lo tengamos que tapar, es lógico, es lógico, y bueno, pues buscaremos otra alternativa a esos soterrados que estaba ya previsto ponerlos ahí. Entonces, como ha, se ha levantado expectación a saber qué se ha descubierto, eh, lo hablamos con, con Luciano Municio, la posibilidad de tener algún día abierto al público para que vieran lo que realmente se ha encontrado ahí antes de que lo tapemos. Eh, puede ser otra semana más, porque en cuanto nos diga ya Patrimonio, si tenemos que cerrar inmediatamente, tomando las medidas oportunas que, que nos den, pues lo volveremos a tapar y, como digo, buscaremos otra alternativa. Pero bueno, ya que estaba abierto y ahora mismo está puesto con un plástico negro para evitar que se pierda la humedad. eh, pues eh, vamos a tenerlo hoy y mañana, las dos tardes abierto para pues el que quiera acercarse y pueda ver esos restos que han aparecido. si vemos que hay mucha afluencia de público pues no hay inconveniente de abrir algún día más de la semana que viene esta tarde se va a abrir a partir de las 6 hasta las nueve y media o una cosa así por lo que os ha contado Paloma por la pérdida de humedad fundamentalmente a partir de esa hora empieza a dar ya la sombra y hemos creído que bueno que es la mejor que la gente sale a pasear que no trabaja por la tarde etcétera etcétera aparte del pavimento y del muro a esto se ha sumado un sondeo que hemos abierto para corroborar eh, dónde apoyaba el muro porque el muro apoya sobre el pavimento. El muro es más moderno que el pavimento. Y se ha abierto un pequeño sondeo de 1 por 70 en una zona que no había pavimento y se ha comprobado que sigue habiendo unidades antrópicas que se desarrollan de forma vertical. Entonces, igual... Mmm, el pavimento que tiene continuidad lo quitamos, o quitamos el muro y debajo nos encontramos después con restos de mayor importancia todavía en cuanto a tiempo y cronología. El barrio, el Arrabal de Salmillán, es un barrio que ha sido desconocido en cuanto a arqueología, pero que ahora, pues eh, el puente que apareció con, con una zanja de gas natural, eh, hay muchos elementos que, nos están, no sé, que se nos están ofreciendo las excavaciones que están configurando un panorama muy importante en todos los arrabales y en el de Salmillán. También tenéis que tener en cuenta también la una, la una cineraria de la Segunda Edad de, del Hierro que apareció en, en las excavaciones que se llevaron a cabo con la restauración de la iglesia de Salmillán, que es una urna que, que es en época romana pero que es eh, celtibérica. Hay un montón de cosas que uniéndolo todo pues bueno, va configurando un rompecabezas de la ciudad que nos va dando una información muy importante del pasado. ¿Tienes paralelismos de este tipo de suelo? En, en San Antonio en Real, en San Vicente, en todos, los, en todos los corredores que rodean el patio central. Pero también lo tienes en San Pedro de las Dueñas, que es una excavación que hice yo hace tiempo en las tras del pozo. Las decoraciones no son iguales, estas parecen un poco más, más arcaicas, pero claro, es que solo vemos un poquito. Entonces no podemos hacer el, eh, decir? Estos, estas decoraciones se van repintiendo a lo largo de, de, de las zonas donde se van, donde se para, donde se elaboran. Pero en este caso, como vemos una cos, una parte no se ha podido dibujar el eh, entero el, el, la decoración que tiene.